Good morning to everyone on Facebook and YouTube. Welcome to St. Dominic Church. We're about to begin our Spanish Mass shortly. Muy buenos días a todos, bienvenidos otra vez a nuestra Santa Misa que vamos a empezar en este momento y como en las otras misas vamos a empezar con el canto muy conocido del Pescador de Hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues en este día el Señor nos invita, como siempre, a seguir nuestro camino espiritual, como lo hizo Abraham, nuestro padre en la fe, que vamos a escuchar en la primera lectura. Entonces, como parte de ese camino espiritual, siempre tenemos que reconocer
nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas, nuestra necesidad por su gracia, por su amor y por su perdón. Y todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a acudir otra vez a las Sagradas Escrituras. Lectura del libro del Génesis. Apareció Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor. Salmo responsorial. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y que la palabra de Dios esté siempre en nuestras mentes, en nuestros labios y en nuestro corazón. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron.
Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera, si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues me voy a predicar desde aquí atrás del altar porque tengo entendido que es mejor con la transmisión, es mejor imagen que da a ustedes. Entonces, hay un dicho que se dice así. Que dice así, Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Ojalá que entiendan eso. Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Es decir, que Dios viene a nuestro encuentro, nos encuentra tal y como somos, pero siempre Dios nos invita a caminar con Él a un lugar mejor, a ser mejores personas, a un camino espiritual. Entonces, ese dicho, como nuestras lecturas de hoy, nos presentan una imagen breve de nuestra vida, nuestro camino espiritual. Entonces, en la primera lectura, tenemos un camino espiritual exitoso. Dios viene a Abraham y le dice, le hace con él una alianza perpetua. Le dice, porque tú has sido fiel conmigo, te doy esta promesa, que tú vas a ser el padre de muchas naciones, van a heredar tierra, etc. Entonces, Dios vino a Abraham en un momento, le invitó que caminara con él en un camino desconocido y Abraham dijo que sí. Él contestó con una disponibilidad de fe y caminó con el Señor. Entonces, en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Abraham es un símbolo de un caminar espiritual exitoso. En cambio, en el Evangelio tenemos un camino espiritual frustrado, porque Jesús hace lo mismo. Viene al encuentro de los líderes, de los judíos que no creían en él, para invitarles a que caminaran con él, que hicieran, se lanzaran en este camino espiritual, pero ellos rehúsan, son renuentes, no quieren, porque en cada camino espiritual Dios nos invita a dejar algo atrás, nuestra vida anterior, nuestra vida vieja, se puede decir, donde estábamos en un momento para llegar otra vez a la tierra prometida, a un lugar mejor, donde seremos mejores personas, mejores discípulos, etc. Pero siempre tenemos que soltarnos, desprendernos de aquella tierra, de aquellas cosas viejas, de la vida anterior, de nuestras actitudes, mentalidades, nuestras cosas anteriores, para encontrar con Jesús, con Dios, una mejor vida. Entonces los líderes religiosos judíos y los demás judíos que no creían en Jesús no querían dejar esa forma de ser, esa forma de pensar tan limitada
que rehusan venir con Jesús. Entonces, estas lecturas, como les dije, nos presenta una imagen de la vida espiritual. Dios siempre viene a donde estemos nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas. Yo creo que muchos de ustedes han tenido esa experiencia, que Dios de alguna manera impactó sus vidas. Él los encontró y nosotros hemos tratado de caminar con Él y nuestras vidas se han mejorado en este camino espiritual con Jesús. Él nos ha dado la gracia de mejorar nuestras actitudes, comportamiento, etc., para ser mejores personas. Es parte del camino espiritual. Pero para hacer eso, nosotros hemos tenido que dejar aquellas cosas viejas, aquella forma de pensar más limitada, aquellas actitudes de rencor, de ira, etc., para encontrar una nueva vida con Jesús. Ahorita tenemos otro momento muy difícil. Jesús viene a nuestro encuentro en medio de esta crisis del coronavirus y nos invita a que también caminemos con Él más adelante. Nosotros podemos ser como los líderes religiosos judíos, quedarnos aferrados a nuestros miedos, a nuestra forma de ser en este momento, pero Jesús nos invita a que dejemos esas cosas, esos miedos, esos pecados, esas cosas que no nos sirven para caminar con Él a una nueva vida. Entonces, la pregunta, el desafío para nosotros es si vamos a aceptar esta invitación de Jesús para seguir nuestro camino espiritual, sí o no. Ahora bien, hermanos, vamos a pedir a Dios por nuestras necesidades y por las de nuestro mundo. Otra vez, Señor, empezamos por darte gracias, por encontrarnos, por amarnos tal y como somos. Gracias por ese amor tuyo que es tan compasivo, tan comprensivo, tan paciente. Pedimos que nos des la gracia de dejar hacia atrás las cosas que estorben nuestro camino espiritual, los pecados, las actitudes, las tendencias viejas, para que podamos encontrar en ti nueva vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor, pedimos que nos ayudes, sobre todo en este momento del coronavirus, de dejar hacia atrás nuestros miedos, sí, cuidarnos y hacer todas las cosas que nos piden hacer, pero sin miedo, sin esa duda en ti, con confianza en ti, que nos vayas a ayudar y acompañarnos en cada paso hacia adelante. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por las personas afectadas por este virus. Tengo entendido que hay ciertas personas en nuestra comunidad, aquí en la parroquia, que ya están luchando contra el virus o sus seres queridos. Pedimos por ellos, pedimos por los médicos y todas las demás personas que los están ayudando. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por nuestras familias, nuestros seres queridos aquí o en otra parte del mundo, para que también estén sanos y salvos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y ahora, en unos momentos de silencio, vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones personales. Por todas estas necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por la alianza que haces con cada uno de nosotros. Señor, por favor, danos siempre la disponibilidad de aceptar tu invitación y caminar contigo. Pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén.
como en las otras misas, vamos a cantar el canto Te Presentamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Otra vez. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto del trabajo y del fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro, como nosotros mismos, seamos agradables al Señor nuestro Dios. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de nuestro Señor y Dios Jesús, de San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santo Domingo de Guzmán y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a unirnos de corazón para rezar la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Ahora podemos darnos un saludo de paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Otra vez se me olvidó hacer con ustedes el acto de comunión espiritual. Si quieren repetir estas frases. Creo, Jesús mío. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el Santísimo Sacramento del altar, y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otra vez, gracias por acompañarme en esta misa y pido que todos sigan las reglas que nos han dado en la, de la ciudad, etcétera, de mantener nuestra distancia social. Tengo entendido que está funcionando, nos está ayudando a superar esta situación, entonces tenemos que seguirnos con perseverancia y mucha fe, que las reglas que nos han impuesto en este tiempo difícil, y
y les invito que sigan viniendo a nuestro sitio web para ver estas misas. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Vayámonos en paz para seguir nuestro camino espiritual con el Señor. Demos gracias a Dios. Vamos a pedir a la Virgen Santa que nos acompañe en nuestro camino con el Señor. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.